Muy bien XRP Army, sacad la loción porque os va a encantar el vídeo de Forflies de hoy. Hablaremos sobre por qué creo que Ripple está a punto de salir disparado hacia el dólar 40, lo que desde aquí es una genial subida del 25%, muy muy bueno para Ripple. Y obviamente, esto soy yo siendo conservador, quiero explicaros exactamente por qué veo esto y cuáles son algunos de los factores que podrían frenar a Ripple y todo eso. Para empezar, XRP es una moneda muy irracional. Normalmente no hace nada absolutamente. Nada. Probablemente solo perderte mucho dinero muy lentamente, pero a veces se levanta como un dragón y revienta totalmente. Y también puede irse a dormir como alguien a quien han noqueado y caer como una piedra. Y este comportamiento irracional del precio es lo que lo hace tan beneficioso y arriesgado operar esto. Cuando empieza a tener un poco de volatilidad. Y ahora mismo, XRP no ha estado siendo demasiado volátil, sin duda, comparado con cómo suele ser y su reputación. Si miramos esta subida de aquí, desde el 9 de agosto hasta el 15 de agosto, en unos 6 días, XRP ha subido un 77%. Esto hace mucho contraste si lo comparamos con estas dos últimas semanas, en las que solo se ha movido un menos 16%. Así que, bastante claro que XRP no está en una zona de volatilidad alta ahora mismo. Esto es temporal, porque estas cosas cambian y a veces tienes baja volatilidad y de repente alta volatilidad. Y creo que esto podría cambiar relativamente pronto. Por desgracia, depende bastante de lo que haga Bitcoin, y hay algunas pruebas que señalan a que Bitcoin podría caer. Yo no creo necesariamente que esto vaya a suceder, pero de hecho, he hecho un vídeo completo al respecto, que podéis encontrar haciendo clic en el canal al lado del botón de subscribe y viendo el vídeo anterior. Hacedlo y luego volved a este vídeo, es totalmente esencial. Pero lo que vemos aquí en XRP creo que está en un patrón muy muy alcista que potencialmente nos está preparando para una enorme subida al alza. Y lo primero es fijarnos en esta tendencia en la que ya se encuentra. Ha estado subiendo desde mediados de julio y acabó haciendo tope aquí en 1.37, lo cual es la zona de resistencia que veo para XRP. Y desde entonces, lo que ha sucedido en este tiempo es que XRP ha formado una serie de patrones de continuación. Formó un buen patrón de continuación aquí. Subió y se movió de lado en este rango. Y luego volvió a subir. Y luego formó una cuña descendente. Y esto es un patrón escalonado del que siempre hablo en el canal. Y esto es exactamente ese pequeño movimiento. Si elimino el círculo, podéis ver claramente que XRP se movió a la baja durante un corto periodo de tiempo antes de continuar con la subida. Y luego entró en otra bandera alcista. Estamos viendo un montón de patrones de continuación en esta gráfica. Aquí hay otro muy clásico. Así que estos patrones de continuación vienen en formas y tamaños diferentes. Y creo que este es uno de los grandes, porque ha durado, como ya he dicho, alrededor de unos 16 días. Y hemos visto a XRP caer un 16%. Pero de manera muy controlada, muy controlado, nada de locos ni racionales picos como estos que vimos aquí, cayendo de forma muy afilada, como una navaja cayendo. Esto es muy racional, muy tranquilo, y esto para mí es una representación de los bulls preparándose para hacer otra avanzada, otro ataque al mercado. Y lo que tenemos aquí para XRP es un triángulo descendente lo que ha formado. Fijaos, si dibujamos estas líneas, Pintamos una formación muy clásica para XRP, en la que los altos se vuelven más bajos, pero los bajos se mantienen al mismo nivel, lo que de hecho indica que la presión se mueve a la baja y el mercado necesita desplomarse, pero no tiene por qué ser de esta manera necesariamente. Si nos fijamos en el Binance token, y estamos buceando muy profundo en las shitcoin sois, damas y caballeros, pero si miramos el token de Binance, podemos ver varios ejemplos en los que esto acabó siendo algo alcista para el mercado. El ejemplo que quiero mostraros está más o menos por aquí, en el que BNB forma un patrón similar. Y creo que no lo he dibujado correctamente, dejadme probar de nuevo. Este es el triángulo que quería señalaros, en el que Binance Token utiliza la misma zona de soporte y por lo general tiende a la baja, pero acaba explotando al alza y disparándose hasta los 500 dólares, lo cual es genial. Y nos muestra que podemos formar patrones como estos en monedas como Binance y XRP. Y de hecho, XRP ya lo ha hecho antes. Si nos fijamos en este gran, gran triángulo descendente de XRP, podemos ver que esto es por lo general un patrón muy bajista que puede ser usado de formas muy alcistas. Y estoy estirando bastante la definición de triángulo descendente aquí, pero es solo para demostraros que podemos utilizar estos patrones tan bajistas de formas muy alcistas para el mercado. Así que... Para mí todo esto coloca XRP teniendo todo lo que necesita para acabar subiendo mucho más alto. Y esto pinta mejor si vuelvo a dibujar este triángulo descendente. Esto es de hecho lo que me ha convencido de que tenía que hacer un vídeo sobre esto. Fijaos, dibujando este mismo triángulo descendente en la de cuatro horas, pero ahora añadimos la nube de Ichimoku. Podemos ver que tiene un precioso soporte aquí. Y este soporte se estira prácticamente hasta el ápice del triángulo descendente, y típicamente no llegamos hasta el ápice, lo cual es aquí donde se juntan las dos líneas. No solemos llegar al ápice, normalmente rompemos entre un 66 y un 75% del tamaño total del banderín, lo cual es más o menos donde estamos ahora mismo, así que. Para mí XRP está en una gran situación, en la que tiene mucho soporte para repetir lo que ya ha he hecho antes dentro de una tendencia alcista, mientras que Bitcoin pinta muy bien para potencialmente hacer el siguiente movimiento al alza. Y esto lo hace muy emocionante, porque lo que he hecho para vosotros es pintaros el panorama de por qué creo que XRP es una posición muy optimista ahora mismo. Y lo próximo es considerar, ok, si XRP va a subir, ¿cómo de alto llegará? Y aquí es donde se pone interesante, porque como ya dije al principio del vídeo, XRP es bastante irracional. Como trader, esto es oro para operar si lo haces bien, porque tiene movimientos muy extremos. Y si queréis saber dónde voy a operar esto, como siempre, es aquí, en ByBit. XRP USD está disponible para operar con apalancamiento, lo cual es fenomenal. Hay buena liquidez aquí. Así que también vale para cuentas grandes. Y este es el único exchange que utilizo para mis trades, así que echadle un ojo al link de la descripción. Podréis registraros y llevaros 2.600 dólares gratis dependiendo de cuánto depositéis. Si ya tenéis una cuenta, es bueno tener un respaldo. Y si aún no tienes una cuenta de ByBit, tenéis que conocer vuestras opciones. Estáis corriendo muchos riesgos. El exchange se puede caer o ser hackeados. O podrías equivocarte o lo que sea y repartir tus huevos en distintas cestas con unos pocos clics, estás reduciendo tus riesgos, y probablemente ganando mucho más dinero gratis depositado directamente en tu cuenta al registrarte utilizando mi link. Así que sin duda échale un ojo, pausad el vídeo y volved un medio minuto. Y lo que vemos aquí con XRP y su potencial de trading, podemos visualizarlo con el BPVR, porque lo hará mucho más sencillo. Y es que hay un montón de zonas potenciales a las que XRP podría subir. Y tienen una pinta muy atractiva. Mirando el BPBR, vemos este gran pico implicando que la resistencia de esta moneda empiece aquí arriba. Y luego hay un poco más de resistencia alrededor del dólar 57. Así que esto indica que desde aquí, XRP podría haber un gran movimiento al alza si rompe de este triángulo ascendente. Un movimiento del 20 o 25% puede no sonar a mucho, pero cuando añades apalancamiento, digamos por 5, esto se convierte en un más 125 de ganancia y eso es más del doble de tu dinero, así que hablamos de buenas subidas aquí y eso solo si llegamos al fondo del gran rango desde aquí, porque es aquí donde está toda la resistencia en este rango y yo diría que está justo por aquí, así que si coloco esta línea para representar mucha de la resistencia que veo para XRP y luego un poco más arriba sobre el dólar 40 veo otra zona de resistencia y de hecho... Esto abarca hasta el dólar 70, porque este es el tope de este rango y luego, por supuesto, si no me equivoco, el máximo histórico alrededor de los 2 dólares, potencialmente también aportando un poco de resistencia para XRP si es que es capaz de llegar hasta aquí arriba. Y todo esto empieza con este patrón alcista en el que se encuentra ahora mismo, después de estar en una gran tendencia alcista. Y esto probablemente sucederá si Bitcoin es capaz de ver una subida. Y no podemos saber qué hará Bitcoin. Porque nada está garantizado. No se puede predecir algo al cien por cien, pero si crees que el rally de Bitcoin probablemente dure un tiempo, entonces el gran factor que tenemos que tener en consideración es que cuando mucha gente hace mucho dinero con una principal como Bitcoin, se sentirán muy listos y, por extensión, muy codiciosos. Y cuando empiezas a sentirte así, te crees en posición de tomar mayores riesgos, poniendo tu dinero en una moneda mucho más pequeña. Con mucha menor liquidez, pero unas recompensas mucho mayores, como Ethereum, o como SwissBorg, como Cardano, Tron, Link y por supuesto nuestro querido amigo XRP. Y especialmente si es una moneda que tiene un historial de enormes e irracionales picos, o que hay mucha gente que ha comprado y que no quiere vender, tenemos una gran situación aquí para enormes explosiones al alza. Y eso es lo que creo que estamos viendo hoy. No quiero hablar demasiado sobre esta resistencia porque ni siquiera hemos visto la ruptura todavía, pero creo que el potencial está ahí. Y un dato clave es que creo que si Exarpica está el soporte de un dólar con cinco céntimos, creo que esta es una buenísima situación para un potencial trade al alza, en el que pondría mi stop loss un poco por debajo de este nivel, para contar con que puedo equivocarme y saldría de mi posición antes de que las pérdidas fueran demasiado grandes. Y también tendría un buen potencial hacia arriba potencialmente 35 céntimos hacia arriba y solo 2 hacia abajo. Esto es un ratio de riesgo y de recompensa muy bueno, más o menos un por 17. Muy buenos números para operar. Una situación genial aquí y, como siempre, todos los trades que hago van directos a Fortplace VIP. Así que si acabo operando esto, os lo contaré en el grupo, en donde, aparte de mucho análisis y mi explicación de mis trades y actualizaciones de las altcoins en las que me fijo en el mercado, también os cuento qué tradeo y por qué. Os cuento por qué he elegido no operar algo que estaba considerando o por qué decido sí hacerlo. Y cuando tomo esta decisión, también os cuento dónde entro o dónde considero entrar, dónde pongo mis stop loss o cuáles son mis objetivos. Y mientras que el trade evoluciona, os voy dando actualizaciones sobre cómo va. Así que si esto suena interesante y creéis que podréis sacarle valor como muchos otros miembros hacen, los pasos para unirse están aquí. Y te llevarán menos de 30 segundos, así que merece la pena hacerlo. Como he dicho, XRP se encuentra potencialmente en una posición muy muy fuerte ahora mismo. Creo que la caída es limitada y especialmente creo que esto pinta muy bien si Bitcoin va a seguir subiendo. Hay mucha gente que ya ha hecho mucho dinero con Bitcoin, así que tiene mucho sentido que quisieran diversificar un poco. Ponerse el dinero en un activo más arriesgado como XRP en el que la recompensa es potencialmente mucho más grande y por supuesto, dado que XRP es un mercado más pequeño que Bitcoin, podemos ver enormes movimientos al alza, así que es bastante emocionante. Esto es, como ya sabéis, una continuación de los nuevos vídeos separados que estoy haciendo para las altcoins. Si os gusta este contenido en el que dedico un vídeo entero a una altcoin, lo he hecho con Cardano y aquí está XRP y lo seguiré haciendo con las altcoins que me llamen la atención. Puede que haga más de dos o más de tres vídeos al día. Si os gusta, dejadmelo saber. Necesito vuestra opinión. Así que dejar un like sería muy muy útil. Escribir vuestra opinión sobre lo que os guste o sobre lo que no, muy muy útil. Así que aprecio que os toméis vuestro tiempo si hacéis cualquiera de estas cosas. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribiros, darle a la campana y todo eso. Y si 2.600 dólares gratis suenan bien para ti, el link para registrarse en Bybit está en la descripción. Dependiendo de cuánto deposites, te llevarás algo de dinero gratis depositado en tu cuenta. Y por supuesto, los pasos para unirse a VIP están en pantalla. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.